Sur. Hola Kevin, soy el Turco Yaman, junto con Gonzalo Figueroa, junto con Román Sled. Buen mediodía, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo anda eso, Kevin? ¿Bien? Bien, gracias, bien, acá en Villa Dálmine. ¿Estás en Villa Dálmine con la cuarta división? Sí, perdimos 4-0, así que... Triste. Es triste, bueno, no es un buen día en ese rubro, pero no. Seguramente, más allá de esta bronca, y está bueno que te dé bronca porque a nadie le gusta perder y tomarse la ligera un partido de fútbol, digo, debes estar muy contento porque como todo futbolista, alguna vez empezaste y seguramente soñabas con transformarte en futbolista profesional. Y hoy ya lo sos. Sí, la verdad es que arranqué a jugar a la pelota a los 4 años. Trabajo día a día para lograr eso. Y hoy puedo decir que me convertí en lo que siempre quise. Está muy bien. Vos has llegado a Quilmes de la mano de Fede Álvarez. Nada más claro, ni nada menos, cuando él vino de Belgrano acá. ¿Me escuchás ahí, Kevin? Se cortó. A ver, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Te decía que vos tenés el antecedente de ser cordobés, de venir de Belgrano de Córdoba, y que viniste de la mano de Fede Álvarez. Sí, yo llegué a Quilmes a través de Fede en el 2019, a fines de 2019. Y gracias a él, hoy estoy acá. Es tu primo, ¿no, Kevin? ¿Está bien? Yo recuerdo en algún momento que compartimos un estudio de radio con Fede Álvarez y con vos. Y es tu primo, ¿no? El otro día se mostró muy contento también en su Instagram y felicitándote por el paso de estar citado. Sí, la verdad que sí, Fede es como mi hermano él, así que estaba más contento que yo él. ¿Cómo es esa relación? Digo, vos decís, es como mi hermano. Hay una diferencia de edad igual. ¿Cómo se dio esa relación? No, en realidad yo soy el novio de la prima de Fede. Y bueno, él vivo a la vuelta de su casa, me vio nacer de muy chico, así que tenemos esa, hicimos una buena, más que una amistad, tenemos. Está muy bien. Contame, Kevin, ¿no? Porque Sí, dale, Gonzalo. Decía que son un montón, ¿no? Digo, aparte, si bien vos llegás por ser el novio de la prima, están los Suárez también, ¿no? Hay un montón en la familia de Fede que triunfan en el fútbol, ¿no? Sí, bastante, son todos buenos eso. Así que el Fede, Gastón, Matías, tengo buena relación con todos los chicos yo, con ellos. Siempre me ayudaron, me aconsejaron en todo. Y gracias a ello pude seguir sus pasos también. Siempre estuvieron ahí en cada momento. Está muy bien. Contame, Kevin, más que a mí, contale a la gente con qué tipo de futbolista se va a encontrar. ¿Qué sentís que es lo mejor que haces? ¿Cómo te describís como futbolista en esto? De hablar en primera persona y de decir, bueno, juego de esto, me luzco más por este lado. ¿Cómo sos como futbolista? Contale a la gente, contale a los hinchas de Quilmes que están escuchando. Yo me considero un jugador de mucho juego, que le gusta tener la pelota, le gusta hacer jugar a sus compañeros y me considero ese tipo de jugador. Uh-huh. Y en esto de estar ya con el plantel profesional, haber tenido este viaje, haber compartido una concentración, porque en definitiva cuando se va al interior es un tiempo diferente a lo que habitualmente era, que es el tema de la concentración. ¿Se te acercó alguno de los muchachos más grandes? ¿Te dijo algo puntualmente el técnico?
médico. ¿Cómo viviste esa información que surgió tan rápido, que fue el sábado a la mañana, armar el bolso, subirse un avión e ir a Mendoza para este partido? No, la verdad que es una alegría muy grande. Como uno dice siempre, te dicen que siempre hay que estar preparado para cuando te toque, y la verdad que desde el primer momento el grupo me sumó como uno más. Y sí, en la entrada en calor vino el tanque Pagone, que es un monstruo el tanque, me vino y me habló y me dijo que si me tocaba entrar, que esté tranquilo, que haga lo que vengo haciendo de reserva, y cada vez que subo a entrenar con ellos, y que esté tranquilo, que ellos me iban a ayudar y me iban a dar la confianza que yo necesito. No es una palabra más, es la de un jugador con mucha trayectoria, y no debe ser una palabra más. Te debe tranquilizar bastante que un referente, como en este caso Mariano, se acerque y te diga eso, ¿no? Digo, hay un antes y un después de que se te acerque y te cuente o te diga eso que te dijo el tanque, ¿no? Sí, la verdad es que me dio una tranquilidad y... Claro. Y no sabía qué contestarle yo. Así que... Bueno, es un monstruo el tanque, es una gran persona. Y en esto de, como contás, esto lindo de interactuar con el tanque Pavone, que lo habrás visto miles de veces, incluso en distintos equipos, y ¿en qué jugadores te fijás vos en tu puesto? ¿Qué tipo de jugadores te gustan? Como para seguir también describiendo un poco tus características. Siempre el futbolista, cuando está en etapa de formación, se fijan algunos jugadores puntuales, como para ir imitando algunas cosas. ¿En cuáles te fijás vos? La verdad que yo siempre lo miré a Riquelme, y en este momento siempre lo miro a Leandro Paredes. Me parece que un cinco terrible. Está muy bien. Kevin, ¿te ibas a ir a Arsenal? ¿Estaba bien? ¿Estabas encaminado para ir a Arsenal? Sí, yo me fui a Arsenal y bueno, tenía que volver ahí hasta que... En ese momento me querían cobrar pensión y... Yo me volví a mi casa, a Córdoba, y después lo llamaban a Gastón, que por qué no había vuelto, y bueno, yo me tenía que presentar un miércoles a Arsenal. Llegué un martes ahí al estadio y estaban haciendo amistoso, me parece, no me equivoco, y terminó el amistoso, lo saludé Fede y me hizo hablar con Diego Coloto. Y me dice, veniste a probar acá Quilmes, me dice. Yo no lo dudé, le dije que sí, que y más con él, que siempre estuvimos juntos, así que... Y no lo dudé, y bueno, hice la prueba y por suerte me fue bien y quedé tranquilo. ¿Quién te representa, Kevin? Historia. Me representa Carlos Branero. Bien. Bien, pero el que te dio la mano más grande fue... Salvo, no, cuando no. Yo llegué acá no tenía representante, cuando llegué a Quilmes. Una vez que llegaste a Quilmes, tuviste la chance de tener representante ahí. Cuando llegué a Quilmes, ahí sí. Ahí después del partido de Rafaela, bueno, estuve con Granero. Está muy bien. Bueno... Te mandamos un abrazo, gracias por este rato, gracias por esta charla, y lo mejor, lo mejor. No, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Abrazo grande, Kevin. Abrazo.